Hijos es una, la palabra hijos son siglas, es hijos e hijas por la identidad y la justicia contra el olvido y el silencio. Por eso tiene puntitos. Yo cuando entré a hijos me llamaba la atención que qué eran esos puntitos, por qué tenía puntitos la palabra hijos. Y esas siglas engloban mucho de lo que hijos es y lo que hijos ha hecho todos estos años y lo que hace actualmente. Es una agrupación que se creó en el año 95 como red, las regionales, que así le llamamos a las distintas provincias o regiones. Por ejemplo, en Buenos Aires tenías capital, pero también tenías zona oeste, zona este, tenías Mar del Plata, La Plata, como por eso se fue organizando como por regionales. Previo al 95 ya se estaban organizando en distintas provincias y regiones. Mendoza, en el año 94 empieza a existir la agrupación, justamente, bueno, ya como decía mi compañera, con la edad de las pibas y los pibes que ya empezaban a tomar su propio camino y su propia historia y encontrándose en las similitudes de esa historia, en una sociedad que estaba muy habituada y muy sumida en el silencio y en el intento del olvido, que el discurso, digamos, oficial nos quiso embeber en ese olvido y en ese silencio y en el supuesto perdón que debíamos tener. Y les pasaba, por el relato que nos cuentan a nuestras compañeras y compañeros más grandes de hijos, que bueno, que era muy difícil hablar y decir qué era ser hija o hijo de desaparecidos, de expresas políticas, de exiliados, de asesinados durante ese periodo. El aspecto cultural en hijos ha sido como muy relevante y ha destacado, digamos, su particularidad desde que irrumpe en el escenario público, digamos, y en el abanico de las organizaciones de derechos humanos y sociales. Charlábamos hace unas horas con Ernesto Espeche como que esto que incluso para el colectivo de organismos de derechos humanos la aparición de hijos era como un poco incómoda en algunos aspectos, digo, vino como a mover la escena y a plantear qué era esto nuevo que estaban queriendo hacer los hijos con esta forma irreverente de salir y de romper con lo solemne, con el silencio, digamos, con la formalidad del hacer militante del campo de los derechos humanos y salimos con la juventud que nos caracterizó, digamos, a gritar, a festejar, a hacer una fiesta de la lucha. En general, hijos siempre también viene a sumarse a un movimiento de derechos humanos que ya estaba conformado porque recordemos que las madres, las abuelas y los familiares comienzan a organizarse en plena dictadura. En Mendoza no es la excepción. Entonces, hijos viene a sumarse un movimiento de derechos humanos que ya estaba trabajando desde hacía muchos años, pero viene a sumarse con otra impronta, con la idea además de sumar a la sociedad a este reclamo, ¿no? Una de las consignas de hijos es todos, todas, todes, somos hijos, hijas e hijes de la misma historia. Entonces, también la idea es pensar y que la sociedad sienta que la dictadura no solo nos atravesó a los familiares de las personas desaparecidas, sino que nos atravesó a todos. Digo, a todos porque las medidas económicas nos afectaron, le afectó a toda la sociedad, pero también las medidas de la represión, de los robos de menores. Nosotras siempre que trabajamos el tema de identidad decimos, hasta que no aparezca el último hijo o hija de una persona desaparecida, toda una generación que nació entre el 75 y el 83, que duda sobre su identidad y que fue adoptada clandestinamente, ilegalmente, digamos, tiene la posibilidad de ser hijo o hija de personas desaparecidas. Durante la dictadura, que 500 bebés se calcula que fueron apropiados y a la actualidad muy pocos han recuperado su identidad en comparación con esa cifra. Entonces, teniendo este dato, nos damos cuenta de, por un lado, lo difícil que es como buscar una aguja en un pajar, ¿no? Es algo terrible, muy difícil. Y entonces esto hace que sea un trabajo complejo y frustrante en algún punto. Digo, nosotros desde que Hermanos se fundó, todos los años, aunque actualmente no estamos recepcionando denuncias ni presentaciones, lo que hacemos cuando llega alguna es derivarla.
Todos los años se analizaban alrededor de 20, 30 personas en Mendoza para cotejarse con el Banco Nacional de Datos Genéticos. Bueno, siempre daban negativo, hasta finalmente que encontramos a una. Actualmente el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos sí está trabajando en la restitución. Hay una persona que tiene un rol clave en eso, que es Claudia Domínguez Castro, que es la nieta 117. Ella está trabajando en el MET y está trabajando temas de identidad con otro equipo. Pero sí continuamos, digamos, en nuestro compromiso, más allá que no acompañamos específicamente, lo que buscamos sí es generar conciencia y sí seguir instalando la temática de la restitución de los de las personas que restan por recuperar, porque como dije, para mí el panorama es negativo. Siempre digo que de los delitos que continúan vigentes durante la dictadura, que se cometieron contra las mismas víctimas, el que continúa vigente es la apropiación. No conocen su verdadero origen, no conocen su historia, están siendo criados, fueron criados y están en una mentira. En muchos de los casos están también siendo, se relacionan con quienes estuvieron directamente involucrados en la desaparición de sus padres y de sus madres. Si bien las cifras, tanto de las desaparecidas y desaparecidos, como de las personas apropiadas durante la dictadura, que quiero recordar que fue la apropiación de bebés, fue un plan sistemático y además ha sido probado, recontraprobado en los distintos juicios por apropiaciones que se han desarrollado desde la década del 90 para acá, porque bueno, fue el único delito que no pudieron impedir que se juzgara con las leyes de obediencia a vida punto final. Se ha probado que justamente se trató de eso, de un plan sistemático, valga la redundancia, de apropiarse de los hijos e hijas de las personas secuestradas o de las personas desaparecidas como botín de guerra. Y si bien ese número no lo tenemos del todo definido, no sé si alguna vez lo vamos a tener, en Mendoza rondan entre 6 y 9 y las personas que han recuperado su identidad han sido 3. O sea, no es poco. Si bien a veces es desalentador el número y el panorama, creo que ha sido muchísimo y ha sido un logro también nuestro, porque esas 3 mujeres que recuperaron su identidad lo pudieron hacer gracias al aporte de otras personas. Y eso ha sido posible gracias a la campaña que hemos hecho todas las organizaciones que nos hemos dedicado a la búsqueda y a la restitución de la identidad de las personas apropiadas. En el panorama nacional se puede llegar a ver a la provincia como que ha estado un poquito más relegada de un montón de avances en políticas de Estado en materia de memoria, verdad y justicia. Pero yo soy optimista. Creo que el hecho de... O sea, todas estas conquistas para mí son nuestras de los organismos y de la sociedad y de las organizaciones sociales. Podemos tener mayor afinidad o menor afinidad con distintas gestiones, que está bárbaro, pero me parece que son gestiones que receptan más o menos nuestras luchas y nuestras exigencias y nuestras banderas. Y ahí está, no sé, nuestra madurez o no, nuestras ganas, nuestras intenciones de gestionar o exigir políticas de Estado en materia de derechos humanos, que es lo que venimos haciendo desde siempre. Pero bueno, la forma, el discurso, el contenido, lo hemos elaborado desde los organismos de derechos humanos. El contenido de la ley de sitios de la memoria, las causas y los juicios, que digamos, años y años de testimonios de sobrevivientes, de familiares, le han dado el cuerpo que tienen, bueno, militantes, abogadas y abogados y demás, todo ese contenido, toda la forma se la hemos dado desde los organismos de derechos humanos. Y se puede con voluntad, con recursos, incluso sin recursos, lo hemos demostrado, pero más aún con recursos y con voluntad se puede hacer. Así que bueno, seguimos en esa de seguir difundiendo, de seguir llamando a tanto a aquellas personas que dudan, para que tomen valor de acercarse a cualquier organismo que se dedique a la identidad y a la restitución de la misma, como las personas que puedan conocer a otras personas que puedan llegar a ser hijas de desaparecidos y desaparecidas, que ese aporte es re valioso y re necesario. Me anda faltando una parte para completar mi copla.
el viento no me la sopla, iré rápido a buscarte. No me basta con nombrarte ni con los cinco sentidos. Quiero sueños y latidos para poder ver tu huella. Y a ciegas detrás de ella encontrar lo que perdí. En mis huesos el sonido de tu lengua silenciada. Voces, llantos, carcajadas han quedado ahí prendidos. Juntos armaron mi nido, aunque fuera arrebatado. El amor no me ha faltado y permanece presente. Tu grito entre mis dientes en canción se ha transformado. Guardo también tu fragancia, aunque el jardín esté seco. Permanece como eco a pesar de la distancia. No pudo robar mi infancia tu olor a pelo mojado, a caramelo quemado, a jabón blanco y a menta. Tu perfume me sustenta en futuro y en pasado.